los relatos de la resurrección del Señor son los básicos y fundamentales de todo el Evangelio. Es decir, que los apóstoles empezaron a redactar el Evangelio por la resurrección, porque después de resucitado el Señor, entendieron por primera vez, y eso lo dice San Juan, lo que Jesús quería decir cuando decía, esta expresión es fundamental, entonces, después de la resurrección, entendieron los apóstoles lo que Jesús quería decir cuando decía. Esto quiere decir que cuando Jesús decía algo en vida, no le entendieron bien muchas veces. Y que una vez resucitado, los apóstoles le entendieron. Esto es muy importante, porque la vida de Jesús solamente es inteligible desde la luz de la resurrección. Y esto vale para el hombre. Toda la vida del hombre solo se puede entender desde la resurrección del hombre. Mi vida solamente la podrá leer cualquiera cuando yo esté resucitado, y él también, y él también. Antes no. Y por esto no juzguéis y no seréis juzgados. Jesús es muy consecuente. Mientras corremos por la vida, corremos por la vida. Pero las cosas que hacemos y decimos tienen una significación de una dimensión que no podemos ver en la vida. Ni yo mismo sé lo que significan mis actos, ni lo que significan mis penas ni mis alegrías en la vida. No lo sé. Y una vez resucitado, entenderé por primera vez lo que quería decir yo cuando decía qué. ¿Vale? Esto debe quedar claro. Una vez que los apóstoles hubieron entendido, resucitado el Señor, insisto, antes de que el Señor resucitara, los apóstoles no entendían. Eran tontos. Después también, pero no tanto, porque tenía una luz. Por eso la insistencia en la resurrección del Señor de una forma, digamos, actual o nueva, es tan vital que solo a la luz actual de la resurrección del Señor podemos interpretar su vida en nuestra vida, que es imagen de Dios. Y por eso negar la resurrección es negar toda posible interpretación de la vida de Cristo y del hombre. Y por eso negar la resurrección significa vaciar de sentido toda la vida. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Ahora suenan las cosas. San Pablo hablaba también después de la resurrección y además no había conocido al Señor directamente. Pero los apóstoles lo tenían muy claro. Y una vez que habían redactado el tema de la resurrección, fueron para atrás en la vida del Señor, preguntándose, vamos a ver, entonces, ahora que todo está claro, después que el Señor resucitó, ¿cómo fue su vida? Vamos a contar la resurrección, pero ¿y esta resurrección cómo se preparó? Y poco a poco fueron montando la vida del Señor por lo que recordaban, pero, repito, a la luz de la resurrección, fíjense. Mientras Jesús vivía antes de resucitar, a ningún apóstol, y habrá que, cuando los encontremos en el cielo, hay que insultarlos. Claro, de forma que anduvieron con el Señor 2 años, o 1 y medio por lo menos, escuchando sus doctrinas, viendo sus milagros, y a ninguno de los 12 se le ocurrió tomar notas. Vamos, esto es imperdonable. Claro, esto parece una broma, pero ¿se imagina usted lo que esto significa? Bueno, es que eran analfabetos, sí, la mayoría, sí, pero Mateo, por ejemplo, no, era analfabeto. ¿Y no tomaron nota? No. ¿Y por qué? Hombre, porque iban detrás de él a ver sí o no. Sí, sí, están titubeando constantemente, sí o no. Y al final, los últimos días, los que vamos a celebrar ahora, fue tan gordo el no, que el Jueves Santo le dejaron solo y se fueron todos. Era que no. Y así terminó. Menos mal que se le ocurrió resucitar y de golpe dicen, y además lo dijeron descaradamente. Lucas nos cuenta que el mismo día de la resurrección del Señor, 2 de sus discípulos iban camino de Emaús. E iban hablando de lo que había pasado. Y mientras caminaban hacia Emaús y hacia la tarde, un pasajero se puso a su lado. ¿De qué estáis hablando? Y le contaron todo. Y como el pasajero se hacía el tonto, pero tú no estás enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús, que es pillo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? A ver, que me lo cuenten. Y andaba a su lado sin que supieran, otra vez, como María Magdalena, sin que supieran quién era él.
como la materia resucitada se manipula al gusto de uno, se deja conocer o no se deja conocer. Qué bien para pinchar un teléfono, ¿verdad? Sí, va a su lado. Y ¿no sabías tú lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y Jesús, el tonto, dice, ¿qué ha pasado? Pues que un tal Jesús, rico en obras y en milagros, nos había dicho que, pero he aquí que, fíjate, qué patinazo, pero he aquí que son 3 días desde que murió. Nosotros esperábamos y nosotros esperábamos, ya no. Y le tenían al lado. Estos son teléfonos pinchados. Jesús diría por de me cachis, pero, ¿se imaginan lo que debía pasar por la sangre de Jesús resucitado, escuchando a 2 discípulos el día de Pascua, no habían recibido la noticia femenina, no la habían recibido, iban diciendo, nosotros esperábamos, pero no, porque ya han pasado 3 días. Bien, Jesús caminó con ellos, atardecía. En el momento de atardecer, es decir, cuando las cosas se ponen tiernas, en el huerto del paraíso, el Señor Dios bajaba al atardecer a hablar con Adán y Eva. Cuando las sombras se alargan y el sol declina, en el corazón del hombre se hace la ternura y baja Dios. Pues bien, era la tarde. Y aquellos dos, ya desmantelados completamente, vieron que el pasajero aquel, el compañero, seguía. Y tuvieron el gesto, devastados como estaban por dentro, de decirle, oye, no continúes el camino, quédate con nosotros, te invitamos porque el día va de caída y la noche ya está encima. Bueno, le invitaron. Y le invitaron a cenar. Eso es muy importante, hay que invitar a cenar. Le invitaron a cenar. Y Jesús, como tonto que era, cogió un pan, lo partió. El gesto, fíjense, el gesto de Jesús este es inconfundible. Siempre hablan los apóstoles de fractio panis. Partir el pan era un gesto que solo Jesús sabía hacer. La Eucaristía se llama partir el pan en toda la iglesia antigua. Fractio panis. Jesús cogió un pan, lo partió. Noten que es una cena de amigos, no de dudosos. Aunque dudaban, eran amigos, educados, y le invitaron a cenar. Partió el pan y al crujir el pan se les abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Que Jesús ya no estaba. Una de dos. O está y no le ves, o no está y le ves. Tú verás. A ver. Cuando le conocieron, partiendo el pan, se les abrieron los ojos. Le conocieron, pero Jesús desapareció. Por aquí quiero ir, pero la advertencia que quería hacer es la siguiente. Los apóstoles parten siempre de la resurrección como el punto de referencia. Antes no entendían nada, después lo entendieron todo. Coloquemos pues la resurrección de Jesús y la nuestra en el centro. Antes de resucitar no se entiende nada. ¿Por qué sufro tanto? No pidas respuesta, fíate, basta. Un día lo sabrás y bendecirás el momento. Eso es todo. Pero la dimensión de los hechos de tu vida, ese sufrimiento que tienes, es de tal dimensión que solo resucitado lo puedes entender. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Ahora mismo, la dimensión de lo que sucede aquí dentro es de tal calibre que solo resucitados lo podemos entender. Todos juntos, ahora mismo, no sabemos lo que pasa aquí dentro, no lo sabemos, pero pasa. Necesitamos resucitar. Trasladarnos al lugar donde el tiempo y el espacio se esfuman y las riberas del mar son infinitas para que el agua nos quepa. Eso es lo que ha de saber el hombre. Es muy bueno que lo que pasa en la vida sea misterioso y que no lo entendamos. Porque si lo entendiéramos, es que lo podríamos entender. Y si no lo entendemos, es que no lo podemos entender. Ya está. Es tan fácil. No lo podemos entender. ¿Y eso qué significa? Pues que desborda nuestras capacidades. Eso es todo. Y entonces no vendrá un día en que se enchanchen las fronteras y las capacidades. Sí, sí, resucitar significa entrar en la dimensión de Dios, donde las capacidades se hacen infinitas y donde se interpreta todo desde su punto verdadero. Y las cosas se van colocando silenciosamente, amorosamente, una tras otra, cada una en su sitio, y sale el rompecabezas perfecto, tan perfecto que es la felicidad definitiva.